supermercados de Centroamérica y Panamá entregaron un donativo por $115,000 en beneficio de la Fundación Benjamín Bloom. Vamos a conocer más detalles con el periodista Rommel Hernández. Rommel, le escuchamos. Así es, compañeras en el estudio y amigos televidentes. En efecto, me encuentro dando cobertura al donativo de $115,000 que Supermercados de Centroamérica y Panamá realiza al Hospital Bloom para la compra de 700 catéteres intravenosos. Escuchemos parte de las declaraciones. Son catéteres utilizados principalmente en pacientes delicados, críticos, que están en cuidados intensivos o cuidados intensivos neonatales también. Para nosotros en SUCAP poder dar este apoyo, esta donación, pues nos da una gran alegría. Sabemos que estamos apoyando una institución de primera, con mucha credibilidad, y sobre todo sabemos que los recursos que estamos donando van a ir a obras, van a ir directo a las personas que lo necesitan. También se detalló que la compra individual de cada catéter podría rondar entre los $150 y los $300, situación que apoyaría a las familias de los pacientes principalmente en estado grave. Sí se pueden adquirir individual, pero tienen costo más alto. En este caso, nuestros catéteres ahorita seleccionados rondan alrededor de los $150 por catéter, ¿verdad? Pero pueden llegar a costar hasta $300. El director del Hospital Bloom también detalló que otro de los beneficios es evitar riesgos quirúrgicos y la reducción de la mortalidad en pacientes principalmente en estado delicado. Esta es la información que tengo hasta el momento. Regreso con esto, La Señal, no sin antes desearles feliz tarde.